Leganés también se ha presentado a un futbolista, el gallego Raúl García, que se ha comprometido con el equipo pepinero para las dos próximas temporadas. Tiene 28 años, viene del Alavés, puede jugar de central o lateral izquierdo y la temporada pasada disputó 22 partidos entre Liga y Copa. En total, 1.556 minutos. Muchísima gente, por cierto, en las gradas. Se formó en las categorías inferiores del Deportivo de La Coruña y también ha jugado en otros equipos como el Melilla o el Almería. Un buen refuerzo que ha pedido expresamente Garitano y que espera triunfar en Butarque. Yo creo que es un club que se parece mucho a mi forma de ser, pues a querer hacer las cosas bien, que día a día pues está creciendo mucho, tiene unos valores que se identifican conmigo de trabajo, de humildad, de ambición y bueno, a partir de ahí pues era un equipo que estaba en primera división que desde el primer día ya se puso en contacto con nosotros. No me lo pensé mucho, al final es que estar en primera división es algo muy importante y pues estar en un equipo que te quiere, pues aún más.